La pregunta es, ¿qué estará en la mente de cada uno de esos carabineros que le están rindiendo honores al mástil donde se está bajando la bandera que simboliza al teniente mártir de carabineros 1237, don Emanuel Sánchez Soto? Bienvenido al programa de Don Jorge al Instante el día de hoy, jueves 11 de abril del año 2024, donde tenemos que hablar de varias temáticas, ásperas, álgidas, pero tenemos que hacerlo de la manera más lúdica posible, porque el mundo no para de girar, la vida sigue, las penas van en el corazón, en el alma, espíritus buenos, espíritus malos, rondan por nuestras cabezas. Y así como existe el bien, existe el mal. Pero tenemos que enfrentarlo, ser valientes, sobre todo en los difíciles momentos que estamos viviendo. La institución, el país está de duelo, las familias están de duelo. Y los malos, riéndose algunos, disfrutando, gozando o mintiendo. Es el tema. También hace media hora atrás acaba de fallecer el ministro de Mideplan, de la década de los 80, don Sergio Melnik, un hombre brillante, adelantado a su época. Ahí Mr. Sil nos está apoyando con una fotografía, para los que no se acuerdan de él. Una persona que era entre científico, tecnológico, esotérico, era una persona completa. Rabio de la idea. Bueno, me habría hecho muy bien al país si estuviera de una u otra manera hubiera participado más arriba como candidato de algo en la conducción del país. Con esto arrancamos en los tres canales. Don Jorge al Instante, Legítima Defensa e Inseguridad Nacional, que espero que vayan por favor a los canales para dar sus likes. Vamos saludando a nuestros amigos que se integraron el día de hoy de temprano, apenas subimos el banner. A Javier Arrastio, Emma Angélica, José Antonio Mardones Vilcher, Noemí Bravo Golf, José María Enrique Garay Ramírez, Pilar Morales Herrera, Vilmita Aragón, sí, un día triste, querida amiga Sonia Muñoz y la Vaca, Gloria Elizabeth, Marcela Fuentes, Mabel Zúñiga, Lorena Mutter, Verónica Caro, Ana Vilés, Fanon López. Así es, otro carabinero asesinado, como les decía anteriormente. Margarita Aguilera, Inés Núñez, muchas gracias Inés, like en los tres canales, Isabelita de Kunz, Aníbal Correa Blanco, Jane Austen, Rogelio Benavides, Fernando Cur González, ahí con algunos de los vivos que estábamos en el programa conversando a las policías los jueves, Juan Rivera, Rogelio Benavides, Gloria Griselda, Mardones Toledo. Despierta Chile, mire que pronto vendrán por ustedes. Hoy nuestros carabineros se desangran y la PDI navega con la misma marea ofreciendo su vida mientras ustedes duermen. Pronto serán Chile suelto. Ojalá no sea así por Rogelio, pero no está muy alejado de la realidad. Gracias, Rogelio Benavides. Pacho te escucha. Margaret Tello, Lilian Fuentes. Marcela Bravo, nuestra querida amiga del norte. Muchas gracias, un abrazo. James Gaber, Germán Jiménez Cantillana, perdón, Giza. Guisa, me dice acá el Mr. Sir. Marlene Gallardo, Mónica 73 Hernández, Criadero Malgache Cotondín Vinos. Malgache Cotondín Vinos. Ahí está. Ricardo Riquelme, Eduardo Núñez Cisterna, Lupe Zapata, Jorge Villagrán, nuestro amigo de Miami, Patricia Vázquez. Sí, gracias, las sinceras condolencias se las damos a la familia también. Y a la institución Cristina Felú Verdugo. Tadeo de Vicente, que hace tiempo que no venía. Le damos la bienvenida nuevamente. Inés Martínez, gracias. Inés por el saludo. Victoria Santana Ortiz, Mabel Zúñiga, Mónica Quevedo, Unicornia, Marche 2024, el Messi de la finanza. Buen nombre. María Margarita de Fátima Catalán Pará, Herminia Mallea, Gloria Elizabeth, Claudio Sandoval, Herminia Mallea, Silvia Viral López Chin, Ceci Ugarte, Ricardo Armando Fura Insulza, buenas noches, mi coronel, ¿cómo está? José Avendaño, Nancy, Hernán Herrera, Sara Vázquez, Caraleto de Llana,
Muy triste por el nuevo mártir Careo de Chile, y bueno, y también por la muerte de Sergio Melnik, una gran persona. Le reitero, Nan Herrera, Griles del Carmen Coloma Millalén. Una luz, le voy a dar su saludo a mi coronel Ricardo Martínez, aunque seguramente no debe estar viendo por ahí con mi general, Amira Sarmiento, Hernán Herrera, Roberto Benavilla, los saludé, Solange Muñoz, Mila Brand, Verónica Paredes, los Feico, ya estamos repitiéndonos con algunos, Héctor, Verónica Paredes, Black Wolf 3409, Pato Bonono, Alejandra Zagal, Ricardo Riquelme, Mónica Díaz, Héctor de la Rivera, Jack Bauer, Alondra Zagal, Katy, Benjamín Severino Vargas, Carmen Casasco, nuestra querida amiga argentina, Ricardo Riquelme, María Teresa Dufork, Alicia Aguilera, Benjamín Severino, Horsepower. Ya estamos listos, vamos navegando. Tenemos un invitado el día de hoy, que algunas de ustedes lo echan de menos. Está con harta pega, así que le cuesta venir, pero es un esfuerzo. Apuesto que no saben quién es. Apuesto que no saben quién es. Hace tiempo que no tenemos programas con él. ¿Se acuerdan de Jaque Mate? Aquí tenemos a Juan Antonio Muñoz Cortés. ¿Cómo Hola, estamos? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo hola. estás, compadre? Aquí estamos, trasnochando. Hey, nuestro cuartel. Trasnochando. ¿Cómo te va? Muy bien. Oye, Jorge, gracias por la invitación. Y ya nos acordaban ya, pues ya no se acuerdan, ya nada. No, si se acuerda, lo que pasa es que hoy día me dijeron que estáis trabajando para el gobierno. No, es verdad, ¿o no? Hay una tremenda pega No, tecnológica. no lo puedo decir, pues. No lo Ya puedo no, decir. está bien, yo te respeto, pero no sé. Así que no me digas que te llamé temprano, no pescaste, así que por eso que no le pusimos jaque mate, le pusimos. Pero en todo caso, bienvenido. Bienvenido. Oye, No, gracias. Gracias. 1237, el teniente Sánchez. ¿Qué me dice? Mira. Oye, aquí estamos bien, pues bien, bien aquí, en este país tranquilo, que no pasa nada. No pasa nada. Oye, antes de empezar, tengo que ver un video. Vamos a mezclar un poquito de humor con esto, pero un video promocional, Dale. premonitorio. ¿Se acuerdan de la RUF? De lo que le quieren imponer todavía. Sigue la RUF. Veamos este video. Capitán, necesito autorización para poder utilizar mi arma de fuego. Tiene que cerciorarse que no haya presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores. Pero es que no lo tengo claro, capitán. Están disparando, capitán. Disculpe, usted es heterosexual, chileno y hombre. No me contesta el capitán. ¿Puedo utilizar la arma de fuego? Negativo. Las reglas son las reglas. Si no, usted se va preso. ¿Ah? Mira, curioso, ¿eh? Hombres, mujeres. Ayer en la balacera había niños, mujeres, migrantes. O sea, todas las condiciones. Y mira lo que pasó. Me refiero al homicidio. Dicen enfrentamiento, pero bueno, hubo intercambio de balazo, pero alcanzó a disparar muy pocos tiros, prácticamente seis, y murió de cuatro impactos balísticos el teniente Sánchez. Por eso que el programa el día de hoy se llama Carabineros ya fue refundado. ¿Tú crees que de alguna u otra manera, si bien es cierto, no está en el papel, no está en la norma, pero en lo tácito, en el día a día, Carabineros ha experimentado una suerte de refundación? ¿Es un nuevo carabinero? ¿Es una nueva institución o no? Mira, hay varios elementos que uno pudiera decir que sí. Hay varios elementos. Si uno va al tema legal, ya en la Constitución, pese que era muy, no eran muchos párrafos que habían en lo que le daba vía a la institución con la que nosotros partimos, crecimos, nos formamos, ya cambió, o sea, cambió. Y en algún minuto lo cambiaron sin darnos cuenta, porque Carabinero ya no forma parte, junto a la Fuerza Armada, para mantener el orden institucional de la República, como decía la Constitución, la que nosotros estudiamos. Entonces,
Entonces, cuando tú partes la esencia que alguien escribió y dijo, mira, el orden institucional tan importante, tan particular que requiere todo Estado, todo país, y le quitas esa obligación constitucional, pasa lo que pasó en octubre del año 2019, en el cual la Constitución que le daba vida a Carabinero, el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Justicia Militar y otras leyes que tanto estudiamos, hoy ya terminamos hablando de la RUF, que es una circular. Y todo se centra en la RUF, la RUF y la RUF. Para condenar, para imputar delito a Carabinero. Imagínate cómo a nosotros nos enseñaron que la ley madre, la Constitución, estaba por sobre todo, y una circular se comió la Constitución, que la Constitución dice Carabinero existe para dar eficacia al derecho, mantener el orden y la seguridad pública. Entonces, cuando una circular de un rango muy, muy inferior empieza a cambiarlo todo, es porque, lamentablemente, lo que tú planteas y te respondo ahí, hay elementos que indican que fuimos refundados. ¿No te parece? Puta, qué rabia usted, compadre, ¿eh? Pensé que me iba a decir que no, dije yo, se me va a poner pesado. Viste, clarito. está más dúctil, ¿eh? ¿Crees tú? Está haciendo bien el nuevo cuartel, parece. Oye, sí. El cuadro bonito. Oye, mira, no, está bien. Yo le quiero pedir disculpas a las personas que ayer no pude hacer programa. Tuve problemas con internet todo el día. Y en la noche igual, y me picaban las manos, no había qué hacer porque no podía salir ni por teléfono para hacer un programa respecto a que nos enteramos rápidamente del procedimiento con la muerte del teniente Sánchez. Aunque me hubiera ido de boca, habría quedado la escoba, pero bueno. Para seguir conversando con nuestro querido amigo Juan Antonio, vamos a ver primero unas diapositivas. Carabineros ya fue refundado. Bueno, después de cierto evento, hubo una acción histérica generalizada de los políticos. Ah, ahí ustedes pueden ver a las personas para un nuevo Chile, una nueva policía, frente a la elección general, está una candidata a la presidencia, reformar o refundar el candidato a presidente de la República en entonces, por el que la mayoría de Chile votó, o por lo menos de los votos que se contaron, decía que no servía para nada, que los policías eran ineficientes y que había que refundar a Carabineros, y estaban ahí comunes, humanistas, todos los que ahora andan ahí dando la vuelta. En definitiva, era una petición organizada por un determinado sector político con una orientación histérica, digo yo, generalizada, porque la culpa de todo esto la tenía Carabinero. Sin embargo, hace pocos días atrás, tú conoces muy bien esta zona porque nosotros trabajamos en un plan Frontera Norte, incidente fronterizo con Bolivia, contrabando. Dos carabineros se encuentran con más de una docena de vehículos, entre camiones, camionetas y algunas cuadrimotos, en el desierto que andaban contrabandeando, los persiguen a la frontera y resulta de que los reciben a balazo, Carabinero le falla un revólver, tiene que sacar el fusil, disparan, le disparan a los carabineros, el comandante Aviare del ejército y el ministro dicen que no fue tal cosa, y esto es de una antigua data, no están moviendo el cerco en Bolivia, contenías camuflar, pero lo peor de todo es que no se supone que nosotros en el norte tenemos el ejército, la PDI, Carabinero, en la zona de Colchane, o eso es porque ya no van las cámaras, no van la tele, ya no están. Dejo la pregunta nomás, para conversar con don Juan Muñoz. Tercero, ¿se acuerdan cuando empezaron a pintar los vehículos carabineros con LGTB, que tuvimos sendas discusiones, y se permitía a estas personas ahí al lado, corriendo el carro, y qué rico todo pasando, y los colores y todo el tema, una deconstrucción total, carabineros de todo con su arcoíris, vayan sumando los indicadores. Después dicen que van a equipar a los carabineros con los bola rap. ¿Han visto algún carabinero usando un bola rap? ¿Han visto algún carabinero utilizando los últimos recursos, medios o tenías que? Porque se dijo, bueno, ahora vamos a tener que cambiar el uniforme, porque con el uniforme es el problema, vamos a cambiar el uniforme, los vamos a dotar de esto, todo.
no se entiende, parece, ¿ah? ¿Eh? Y me quedo con lo que dice Juan, la RUF, un mero documento que no es de rango constitucional. Sigamos sumando indicadores. Después, uniformes nuevos, camisas blancas. ¿Cuál es el color nosotros verde? Es bonita la camisa blanca, pero el verde, el color, el verde caqui que se le llama carabinero. Pero los uniformes nuevos, sin buenas clases de tiro, sin buena práctica policial, sin buena práctica de tiro, sin disparar prácticamente toda la semana, sin que haya munición, no sirve nada. Y llegamos y nos encontramos entonces de un teniente que tiene 14 anotaciones en la hoja de vida, Juan, y lo que cuesta que un teniente le reconozcan las cosas. Po. Puede hacer 10.000 cosas, pero un carabinero cuesta mucho. Arriesga su vida y la de su familia por un procedimiento en el cual detecta él que en una moto andaban unos delincuentes robando. Uno. Debería haber andado con uno atrás. Pero después se le mete un auto con 5 personas más. Y cuando lo ven a él, le disparan de inmediato. Por eso que él se identifica como carabinero. Entonces algunos están en la onda de que fueron encerrona. Después es importante que se queden con esto de los residuos echados cortito, porque hoy día en el tribunal se estuvo discutiendo que por qué no estaba el informe de los residuos echados. Sacarle los residuos echados a las manos a las personas que disparan, aunque ustedes no crean, tiene que ser analizado el instrumento. Y los instrumentos requieren tiempo. ¿No? Los peritajes no salen así de inmediato. Sí, disparó o no disparó. El resultado puede estar, pero el informe que llega al tribunal no. Lo digo porque los defensores hoy día defendían, pero con capa y espada, a los 3 imputados. Después viene el análisis de las evidencias balísticas. Había una gran cantidad de evidencias balísticas en el sitio del suceso, no se pueden analizar rápidamente y si a estas participaron en otro tipo de delito. Después, ver las trayectorias balísticas, que yo vi que costaba un poco que se hicieran en el lugar, incluso se trabajó de día. Después, buscar huellas dactilares, hacer los informes de huellas dactilares para demostrar que los tipos andaban en el vehículo, porque además, acuérdense que algunos aparecieron por granero. Y estaban discutiendo que si era la misma ropa, no era la misma, toda esa discusión, que si era la detención legal. Después el rastreo de evidencia con detectores de metales. Y este ladrillo que le tiran al auto el teniente, porque se dan cuenta, incluso hay 3 mujeres que se dan la fuga, se dan cuenta de que hay una persona que intercede, vale decir, que va a frustrar el delito de robo. Y ahí va el teniente. Y ahí tenemos los 3 imputados. El del lado izquierdo aparece después riéndose. Y los 3 venezolanos. 2 con cédula de identidad chilena, 1 totalmente ilegal. Y el muerto, mejor ni hablar del muerto. Porque el muerto, aparte que tenía que haber sido el año 2020 de Chile. Y aquí tenemos los impactos balísticos en el vehículo del teniente. Miren la concentración que tiene, o sea, le disparan al vehículo donde está su señora y su hijo. Y aquí tenemos el documento que dice que el señor González, Julio César González Vargas, que aparte que tenía antes, que es el delincuente muerto, que le están dando respiración acá incluso, atención médica, este era el documento que tenía que irse, entonces se instruye a la PDI para que lo saquen del país, pero también dice, el documento pues lo vamos a ver en extenso, dice que si él tiene alguna cosa pendiente, puede, en definitiva, hacer todas las actividades para quedarse en el país. Esto es un chiste. Después hoy día amenazan con atacar la 22 Comisaría Quinta Normal, porque los 3 detenidos venezolanos tienen que entregarlo. Y hoy día yo no voy a firmar fianza de xenofobia, porque yo no cometo xenofobia. Porque estas personas son de esa nacionalidad, están en el país, y más encima vivían en la misma toma donde apareció el teniente Ojeda en una maleta. Vayan sumando los indicadores. Después, en la noche, como si fuera poco, asaltan a un capitán de carabinero que a las 6 de la madrugada iba a hacer su servicio. Otros tipos más. O sea, el carabinero, porque normalmente no vive en poblaciones que están cerca a las comisarías, tiene que traspasarse de un lugar a otro, ¿no es cierto, Juan? O una comuna a otra. Lo asaltan y ahí dispara también, deja herido a 2. Todo ahora. Y aquí tenemos la foto del teniente. La pregunta mía, Juan, si este teniente mata al delincuente que falleció, deja herido a 8 y queda vivo, vale decir, no muere este teniente, ¿no habría seguido la misma suerte del capitán Hugo Navarro, que está preso por el solo hecho de que estaba Franco vistiendo de civil, que no estaba de servicio, conforme al criterio de la corte y de los juzgados de Coquimbo y La Serena? No tenía, y de Ovalle también, cuando fue juzgado, no tenía que haberse involucrado en el procedimiento. O sea,
con la muerte del teniente Sánchez se extingue todo, porque si hubiera quedado vivo, ¿qué crees tú? ¿Le habrían reconocido la legítima defensa? ¿Lo habrían formalizado? Te escucho, querido amigo. Bueno, lo que tú has relatado, Jorge, lamentable, lamentable por el teniente, por la familia. A ver, solamente hacer una precisión que estás haciendo. Tú sabes que como perito uno ve bastantes cosas, sobre todo en las causas en contra de los carabineros. Y en algunos casos que me ha tocado a mí ser perito, basta el testimonio de una persona, ni siquiera la evidencia, como aquí están buscando la munición, que el arma, que esto, para imputarle y aplicarle medidas cautelares, casos que yo estoy viendo. Entonces, cuando tú ves, el otro día hablaba Enrique Basaletti de la igualdad ante la ley, cuando tú ves que esa igualdad no es, o sea, pues, que si, yo lo he dicho en otros programas, se pierde el Estado de Derecho cuando no hay igualdad ante la ley. Y aquí, mira, todo, yo no digo que no tengan derecho, pero los carabineros también tienen derecho, y tienen derecho a ser juzgados como corresponde. Y en algunos casos basta uno analizar las carpetas investigativas y al verlas, una declaración que sin la prueba científica, olvídate, ya es imputado. Pero al revés, tenemos que buscarle todos los elementos. Ahí nos volvemos fiscales o policías científicos. Perdónenme. Entonces yo no estoy diciendo que no se haga, pero también seamos justos, que para el otro lado igual se haga, como corresponde. Entonces acá, si es que hubiera pasado, si es que el teniente mata y él no muere, claramente hoy día estaría siendo cuestionado. ¿Qué estaba haciendo en ese sector el teniente? ¿Qué andaba haciendo más encima ahí? ¿Por qué se baja? ¿Qué interés tenía? Hubiera estado una serie de cuestionamientos, porque para eso somos rápidos. Es el punto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y para qué estamos? ¿Para qué decir lo que tú hablabas, el símil con el capitán Navarro, que hoy día está condenado, cumpliendo con Santana? Porque él lo que hizo fue cumplir la ley. Él estaba con licencia médica ante el ataque en una ciudad pequeña, que no hay más refuerzos, digámoslo, que pudieran llegar, o Valle. Él concurre como subcomisario administrativo de los servicios en ese entonces, va de civil, llega y ve que están atacando a su cuartel, a sus carabineros. Y es más, ve cómo ellos, los manifestantes, bajan la bandera nacional, la queman. Entonces son una serie de elementos que hay en la cual él, por defender a sus carabineros, a los carabineros, a la patria donde estamos, y el honor de la patria, del emblema, y resulta que lícitamente no se toma nada en cuenta, en consideración que la misma ley lo obliga en delito flagrante a actuar, que si no lo hace comete un delito. Exacto, en cumplimiento de los militares, claro. Los carabineros, por eso que el carabinero se dice que está 24 horas de servicio, porque la ley lo obliga ante un delito flagrante a actuar. Sí. No es como cualquier persona que se vaya, se esconda. Él así tiene la obligación de actuar, y el carabinero actuó digámoslo, apegado a derecho. Así es. Sí. Oye, Juan, mira, quiero recordarle a todos, bueno, el 5 de abril del año 1818, Bernardo O'Higgins, después de la batalla de Maipú, le hizo una promesa a la Virgen, que iba a hacer un templo en ese lugar y que se iba a venerar. Se ha perdido un poco el factor religioso. Hay que recordar que este teniente venía de un culto angélico. Su padre era pastor, venía con su mujer, su hijo. Venía de una actividad, incluso yo le preguntaba a un angélico, y ustedes tienen que chequear, porque en definitiva también lo pueden estar mirando afuera. Pero aparte de eso,
cuando estamos hablando de la Carabineros fue refundado, uno de los ataques que hizo, yo creo que son insuperables, y que viste, si no voy a mostrar la imagen ahora, es que a vista y paciencia de montones de carabineros en un día muy violento, atacaron la iglesia de Carabineros. Ahí está. Donde, acuérdate que había todo un tema cuando íbamos a campaña, el día lo hablaba con Pato, Riero, el obispo Lizama, ¿te acuerdas, Pablo Lizama? Había que se respetaban todos los credos religiosos, eso hay que decirlo también, pero la mayoría era católico, por supuesto, y teníamos la oración de la Virgen del Carmen, patrona y general de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, y nos quemaron la iglesia. O sea, ahí parte el problema de todos, y como dijo alguien por ahí hoy día, una persona, si los carabineros temen actuar, se lo enrochó a algunas autoridades. Entonces, cuando ya tenemos otro, vamos sumando indicadores, Juan, y tú lo dijiste muy bien, si el carabinero no actúa en cumplimiento de deberes militares, y lo más probable que le haya pasado lo mismo que a Navarro. Pero en definitiva, ¿cómo lo enlazamos, Juan, con este tema en que el propio canciller venezolano niega, por ejemplo, dice, en Chile no hay tender agua? Ya, perfecto, ya. Pero también nosotros no tenemos nada que ver con los venezolanos que andan negándolo. Y va nuestro subsecretario del Interior y firma un convenio que no ha sido cumplido para nada. Y está, por supuesto, que en el poder, porque él es uno de los que maneja los hilos. Y, en definitiva, no estaremos pasando por demasiado estúpidos los chilenos en general, porque ellos son los que nos representan. Y si nosotros nos representan que le faltan gramos para el kilo, bueno, lo que escogimos a toda esta gente como país, porque salieron elegidos, y para que estamos con gusto, y ganaron. Si la gente no creyó nada de lo que iba a pasar, porque este joven lo va a cambiar todo, lo va a cambiar todo. Y claro que cambiamos, pero mamá, ¿No estaremos quedando de demasiado leso, demasiado tonto en el mundo, Juan? Sí, mira, no creo que se me escapen dos ideas. Una ya se me escapó y voy a tratar de recordarla, pero la recordé. Primero, tú hablaste de la autoridad y de los partidos políticos, pero también aquí también hay mucha culpa de la prensa. La prensa, cuando salieron estos jóvenes idealistas, lo apoyaron, que necesitábamos. La prensa es sumamente oportunista y cumple su rol. Pero lamentablemente llegan muchas personas, son comunicadores. Y por eso que la responsabilidad que tiene el comunicador a personas que tal vez ven en la televisión el momento para poder conectarse con el país, con el mundo. Entonces, cuando le estás transmitiendo algo, y que aquí todos los partidos se compraron la tesis que esto fue un estallido social cuando fue una insurrección. Lo hablaba ayer con Ricardo Luengo, y él me hacía una reflexión que la encontré totalmente acertada. Por ejemplo, ¿cuántas piedras recibieron los carabineros? Lanzar una piedra es un delito. O sea, ¿cuántos delitos por minuto se cometieron en contra de los agentes del Estado? Y otra cosa quiero antes que se me escape, en el programa, hoy en la mañana estuvo el ex fiscal nacional, Saba Chaguán, cuando a uno de los panelistas le dio rabia y empezó a hablar respecto a lo que estaba sucediendo. Todos quedaron, pero había algo que dijo que me causó la verdad, colgándome de lo que tú me dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¿Estamos pasando por tonto? Le fiscal, y lo digo acá en este programa con mucha responsabilidad, él dice, no, pero lamentablemente no le pueden dar perpetuo porque tiene irreprochable conducta anterior. Yo le quiero recordar al fiscal nacional que no es así la cosa, y no es así porque cuando la ley, como te digo, si es pareja para todos, en un caso emblemático en el cual yo fui perito, uno de los condenados tenía dos atenuantes versus un agravante, y la atenuante con la agravante que se discute obviamente en el juicio oral, esa agravante se comió a las dos atenuantes. Por lo tanto, está completamente equivocado el ex fiscal nacional. Porque a esta instancia ya discutir sobre qué les beneficia o no,
no contribuye en nada, en nada. Porque primero, no es así. El tribunal oral valora y pondera lo que se presenta en el juicio. Por lo tanto, si ahí habían 5 personas armadas, atacaron consciente a un carabinero que se identificó como tal, como agente del Estado, no le corresponde, ahí se actuó con alevosía en contra del carabinero. Entonces, decirlo a priori, no le corresponde la pena, la máxima pena, presidio perpetuo, porque tenía reprochable y reprochable la conducta anterior, y se quedan discutiendo como panelistas en eso. No, yo creo que me parece una irresponsabilidad. Y los comunicadores también cumplieron un rol nefasto. Ha sido como cuando empezaron a validar, panelistas que hoy día son programas en la mañana, que llevaron a todos estos tribus urbanas, antes, después llegaron los cantantes urbanos, y luego, entonces, la verdad, cuando tú dices el teniente que andaba, ¿dónde andaba? En un culto cristiano, con valores, imagínate. Entonces, eso no se resalta, tú sabes hoy día, y si uno da una vuelta por Santiago, está lleno de cultos cristianos, bastante personas están concurriendo porque se sienten hoy día la lucha entre lo que tú hablas de la refundación, de la deconstrucción, versus quieren mantener los valores. Y quién lo está haciendo hoy día, dado los desaciertos, que puedo decirlo así, que salieron a la luz de la Iglesia Católica, lo ha tomado la iglesia cristiana. Entonces, lo que andaba haciendo él es llevar a su familia, conducirla por el lado, digamos, valórico, y le sucede esto. Sí, mira, tienes toda la razón. Vamos a ver un video cortito de unos minutos de una intervención de una persona hoy día en un programa que a juicio nuestro está muy buena. Adelante, Mr. Cid. Sí. Buenas tardes, buenas noches, Gonzalo, muy molesto, y quisiera pedirle al presidente, a su ministro, que tengan la decencia de no ir al funeral del carabinero y de no emitir ningún juicio, porque ustedes acusaron a carabineros en una policía política, no hace 10 años, hace 3, porque ustedes condenaron a carabineros que participaban en procedimientos. Ustedes debilitaron la fuerza carabineros para hacer un golpe de Estado. Ustedes que están hoy día gobernando. Ustedes son corresponsables. Y es insólito que se vayan a parar al funeral como lo hizo el presidente, a abrazar a la viuda. Espero que no lo haga de nuevo. Pero además, le quiero decir muy claramente una cosa al presidente. Yo espero que tome medidas respecto a esto. Estos infelices que fueron capturados, y ese tipo que se estaba riendo, no debió haber sido capturado vivo. Porque ese tipo no tiene vuelta. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que hacer carabineros en un procedimiento así es tener la regla de uso de la fuerza que la ministra Tohá no ha querido soltar porque está preocupada de la equidad del género y los pueblos originarios, porque tiene la cabeza en otra parte, no en la seguridad, es autorizar a que carabineros persiga y dé de baja a estos criminales que le disparan una familia completa, incluyendo un niño de 3 años. Al respecto, me extraña ver ningún tuit del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nada respecto al carabinero. Ningún tuit de la Defensoría de la Niñez. Nada respecto al niño que fue baleado. Esos dos organismos deben desaparecer. Porque si ustedes van a hacer activismo político de izquierda con nuestros recursos y van a lamentar solamente cuando delincuentes son heridos y cuando hay un carabinero jamás, salvo perseguirlos, es mejor que se queden en la casa y que esa plata lo remos. Termino con esto, Osa. Acá necesitamos medidas. Y yo espero que el presidente deje de decir frases de Hollywood que va a perseguir a los malos y defina cuándo y dónde va a construir los penales de alta seguridad. ¿Cuándo van a reponer la pena de muerte o la cárcel efectiva a las personas que disparan a carabineros? Y por último, reforzar la capacidad operativa y de armamento de carabineros. Esto que ocurrió es culpa de ustedes. No se hagan los giles. Esto es culpa de ustedes que debilitaron la fuerza de carabineros y hoy día permiten que estos criminales los maten. Pónganse las pilas y tomen medidas. Fíjate, Iván.
¿Qué piensas? ¿Clarito o no? Solamente un reparo no más tengo contra eso. El único reparo es que la regla de la RUF, la regla del uso de la fuerza, no tiene por qué impedir que actúe Carabinero con la Constitución y las leyes. Hay que devolverle eso. Y sí, hay claro. más que devolverle, apoyarlo en lo que está escrito en la norma, el constitucional y legal. La regla del uso de la fuerza, y disculpe que lo aburran, no pretendo aburrirlo, pero quiero decirle que esto nace solamente para el control de orden público. Es decir, una manifestación que pase pacífica, y por eso existen diferentes niveles. El nivel acá, primero acá, qué sé yo. Y luego se transforman, porque ahí incluso hace referencia a armas menos letales. Entonces, cuando lo transforma esto, lo generalizan, es solamente para tapar la obligación que tenía más arriba el rango o el poder político, porque en la ley aparece que quien tiene la obligación de la seguridad es el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entonces, Jorge, eso es lo único que yo le quiero decir, que la regla del uso de la fuerza no deben aplicar. Tenemos que volver el carácter constitucional, legal que tiene Carabinero, y apoyarlo cuando ocurra. Y ahí quiero ver otro tema, el problema que está teniendo Carabinero. Porque la pregunta, mira lo que te voy a decir, Jorge, y te dejo la pregunta a ti. ¿Tú crees que el carabinero que utilizó, y tú sabes porque lo has estudiado y sabes de esto, estudió el perdigón cuando usó la escopeta y el perdigón que tenía la posta, tenía mayor composición de unos elementos que otros? No era el cartucho adecuado para combatir una insurrección, o tú pretendes que cualquier te tiraba balines, molotov, le tires perdigones de goma. No, claro. Mira la pregunta. Bueno, ¿qué crees tú? Sí. Ojo, esto no debiera llamar a con esta experiencia, porque aquí lo transformamos, que todo se transformó ahora para los carabineros, para condenarlo. Y para condenar también a los oficiales, al general, incluido el general director, en la munición. Claro. Entonces, te hago la pregunta, Jorge. ¿Era la munición adecuada la que usó Carabinero y Carabinero debió haber defendido el uso de su munición que compró para este tipo de eventos? Ojo, cuando estaban incendiando, saqueando y no había cómo controlar. ¿O tú crees que vamos a ir con, o Carabinero va a ir con una escopeta de corcho o con estos perdigones de goma? ¿Qué crees que si con el otro perdigón ni siquiera podían contenerlo? Mira, buena la pregunta. En Carabinero existían antes del 2010, los cartuchos de goma AB2, que yo lo he mostrado varias veces, que cuando nosotros lo usamos, sobre todo acá, se reían los subversores del orden público porque como que le rascaban nomás. No tenían buena carga propelente, eran más inestables, eran más livianos, eran lo que se conoce como la posta de hule. No está hecha para una muchedumbre agresiva. Está hecho un tiro al aire para que se pierdan las gomas nomás, no le llega a nadie y la gente se vaya y se quede tranquila. Cuando se propone que tiene que tener más carga propelente y después tener que ser un poco más duro las postas, se hicieron varias pruebas y la persona que lo fabricó, que lo diseñó, y la empresa que se lo vendió a Carabinero, que se vende a través de logística de L5, sacaron, por supuesto, sí, Mr. Sir, pero ahí no estáis mostrando ninguna que corresponda. Ahí tenéis postas metálicas de acero y está bien la,
Pero si yo lo tengo por acá, pues, Mr. Sim, en el corto. Ya bueno. Se fijó en esta que más encima el peritaje está mal hecho. Porque cuando recogen las pruebas para mandar a la Universidad de Chile, recogen postas de la calle, que ni siquiera habían sido sacadas los cartuchos que tenía Carabineros. No obstante que Carabineros ya no tenía más dotación de cartuchos, andaban consiguiendo en todas las comisarías porque ya se había acabado. Pero estos cartuchos en nada podían competir con las bolitas de vidrio y de acero disparadas con onda por el otro lado del arma. O sea, eran las mínimas suficientes como para poder tratar de contener esto, pero de contener así nomás. Ni siquiera era un ataque. Por lo tanto, y ahí hay unos errores que yo no estoy muy de acuerdo con la postura de algunos abogados y algunas personas que hablan de este tema, porque dicen es que esta me la entregó el Estado. Claro que se la entregó el Estado, se la compró el Estado. Pero en definitiva, cuando estas compras se hacen con ciertos criterios técnicos para determinadas cosas. No había ningún equipamiento establecido para usarlo derechamente el 18 de octubre si no nació el arma de fuego. Y de hecho, cuando dicen los carabineros mataron a los derechos humanos, no hay ningún muerto. O sea, salió extremadamente barato para la población civil el 18 de octubre. Así es. Es uno de los pocos alzamientos grandes populares en el mundo donde no hay muertos. Pero no se evalúa esto ni se equipara porque hay mucha ignorancia. Hay ignorancia en los jueces, los abogados, los fiscales, los defensores. Incluso hay ignorancia entre los carabineros que portan este tipo de armamento. ¿Tú sabes cuál es mi posición? Hay ignorancia y en la prensa, oye, ya a mí se me ha ido ese detalle, pero tú leíste en el clavo. La prensa mejor ni hablar, porque para la prensa lo que matan son los disparos, no los impactos balísticos, funden el robo con el hurto, y en definitiva, puras tonteras que no tienen nada que ver. Raya para suma. Este era el medio menos letal que había para usar, para defender a las fuerzas terrestres que estaban de infantería, que no estaban en blindados, porque ni los blindados se escaparon. O sea, no había otra opción. Pero fíjate que nadie ha defendido esa posición, ¿eh? O sea, nadie. Yo a la RUF le agregaría que si hay escalada, use el portigón de goma. Pero si hay escalada, tienen que usar esa munición. Claro, sí. Oye, pero si después le cambiaron, la PDI compró de 3 bolones. Pero la PDI, por razones obvias, dispara menos de un tercio de lo que dispara Carabineros, si el control de los del pueblo no tiene Carabineros. Pero el Frente Marina que usaron la cuestión allá también. No tiene nada que ver, o sea, no entienden, como dices tú, el concepto de lo que es orden y seguridad pública, pero dentro de esto, el contexto del orden público como tal, que está alterado violentamente. Y ante eso, bueno, no hay nada que hacer, o sea, no entender eso. Por eso, mi testigo pone bolita de robamiento, claro. Ante eso es la estupidez más humana. Fíjate que en materia de Enjul, vale decir, en la energía que tenía, cuando nosotros hicimos las pruebas con una onda, con Fernando Rojas, que es para descanse, y con Juan Carlos Moya, alcanzaba más velocidad, más fuerza, más energía los balines de acero disparados con onda que los cartuchos de goma de posta disparados por la escopeta. Y por lo tanto causaba más daño. O sea, y de hecho hay un capitán que perdió un ojo, yo lo mostré el otro día, que también curiosamente tiene el mismo apellido del teniente, que es este. Este capitán perdió el ojo. ¿Y qué? ¿Lo perdió con una posta de goma? No. Le dispararon a este capitán con onda. A nosotros con boleadores, yo todavía tengo un problema en mi rodilla porque llevo una boleadora que a 120 kilómetros por hora la piedra alcanza esa velocidad, es terrible. Entonces, aquí han tratado de ser más papistas que el Papa y por eso que el carabinero tiene cierto temor a esto. Fíjate que es un tema interesante, pero que no podemos hablar mientras no termine la causa más simbólica que haya. ¿Se ha perdido la mística, Juan Carabinero? ¿Crees tú que ha mermado la mística? Te lo veo fundamental. El hecho de que en la época de Cienfuegos se retiren los economatos, ya los carabineros no almuercen juntos, sino que uno era en un vale, uno si quiere ser como un completo, un sándwich allá, acá. No hay camaradería, no hay espíritu de cuerpo. Creo que tengo entendido que en la ceremonia de entrega sable y espadines ya no está la bendición del cura como antes, el arma noble, el beso a la cruz, no sé. Que hay falta de compromiso incluso en las clases. Ya algunos no lo tratan, pero hay que dicen, ya, profe, el otro día un compañero nuestro estaba en clase y
Le dijo, le voy a robar un minuto más para hablar. Y empezó uno. Un aspirante le hizo así. Y se quedó en anonimato. Es el primero que ha traicionado el resto. Ha cambiado el pelaje, ¿no? El lumpen. Recién incluso cuando estaba rindiendo los honores, vi un teniente acá, parece un cabo, no sé, con un tremendo tatuaje por acá abajo. ¿Será posible llegar a un buen puerto con este cambio? Voy a utilizar un eufemismo, cambio generacional. Pero en definitiva es cambio de pelaje. Mira, Jorge, es complejo dar una respuesta. Solamente yo te puedo decir cómo uno puede comparar los tiempos nuestros con lo que pasa ahora. Y por supuesto produce escozor saber lo que tú estás diciendo, ver un tatuaje. A mí me tocó como comisario sancionar a un carabinero porque tenía un piercing en la lengua cuando iba saliendo Franco. Entonces tuvimos que adaptarlo porque en definitiva tú dices, oye, pero es que son los nuevos tiempos. Pero una cosa es adaptarse a los nuevos tiempos y otra muy, muy distinta a lo que dice la mística. Entonces cuando habían casinos distintos, habían distintos, digamos, para pa oficial y para personal, eso nunca nos trajo problemas y hoy día nos podemos reunir, nos juntamos con nuestro viejo en retiro, que nos juntamos los viejos en retiro, y nos juntamos con lo que tú dices, mística, cantamos, y en un Franco en la noche cuando faltaba un copiloto, qué soltero está, carabinero, acompáñeme. Entonces hoy día no está, porque eso ya no está, o sea, cada cual se va a cumplir la pega y se va. Yo no me quiero apuntar a la formación, sino que me quiero apuntar al trabajo propio. Entonces, estos tiempos que uno tiene que adaptarse, uno puede redactarlo o puede contar de lo que vivió y lo que está viviendo, lo que mira desde la vereda al frente y lo que está pasando. Y por cierto, ocurre esto, ocurre que le llamamos mística, cuando por ejemplo nosotros todavía, cuando nos juntamos ahí en Zapallar, cantábamos nuestro himno. Oye, no sé si se ve eso o no. Y desde ahí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando vino el Papa, había carabineros que tuvieron más de 30 horas de servicio, parados ahí. Me acuerdo. De acuerdo, entonces, ¿y eso no era mística? ¿Eso no era cómo que se hacía? Sí. Hoy día, ojo, en la insurrección de octubre, muchos pidieron licencia médica. Sí. Entonces, mira, tanto lesionado. Sí, es verdad, Juan. Juan, es un tema complejo, ¿eh? Pero yo hice alusión al rancho, pero, por ejemplo, cuando tú andas soltero, vivía ahí en el cuartel. Teníamos que ver lista de una. Primero era lista de 11, 28 horas y lista de una, ¿cierto? O sea, para que los que no entienden, teníamos que pedir permiso para llegar a esa hora, y si no llegamos a esa hora y quedar a dormir afuera, había que pedir permiso para que lo autorizaran a dormir afuera. Solteros dormían siempre en el cuartel. Ahora es un cacho. Se usa otra oficina, no existe. Esos son los nuevos tiempos, dejarlos que vivan cada uno donde quieren vivir. Pero el vivir en el cuartel de soltero era porque se aplicaba el plan de defensa al cuartel. Uno tenía que pasar en la guardia a la noche, buscar una tarjeta y le tocaba a la facción a cubrir. Eso es haber dicho. Hoy día iban a atacar la 22 comisaría. Avisaron de una bomba en la 28 comisaría. Después fue un bolso, una falsa alarma. Tuvieron que mandar refuerzos, carros blindados. No son tan patudos que hicimos, vamos a atacar una comisaría, no me gusta esto. Vamos a matar chilenos, decía el tonto uno de los que está detenido hoy día. La pregunta es, y por eso que quiero ser un poquito reiterativo, esto, si bien es cierto, fue un cambio que se generó un poco al interior de la institución, pero habrá sido en definitiva más que un tema generacional, una postura también un poco importada, ¿no? Un poco de afuera, un poco del tema de decir, bueno, dentro de, no se usaba la palabra de construcción, pero hay que ir mermando la moral un poco para que en definitiva el carabinero de antes, que ahora va a ser su oficial mayor o coronel o general, ya no tenga esa comunicación con el personal. Incluso fíjate que
Uno antes se la jugaba por su carabinero en un traslado. Yo también, teniente, tengo tal problema, me están picando el pollo, me están sancionando. Uno día, mi capitán, mi mayor, sabe que este buen carabinero no le pica el pollo. Pero ahora, entre una comisaría, no le interesan a nadie, bro. Cada uno mata a su toro. Entonces, ¿qué trabajo, qué espíritu de cuerpo va a haber? Fíjate que incluso hoy día hablaba, hoy día hay una convocatoria en las comisarías de Chile a las 19 horas, unas velatón. Hay comisaría donde no llegó nadie. Hay comisaría donde no llegó nadie. Me dijeron que siquiera, ni siquiera en la aprobación del servicio hablaron de la muerte del teniente Sánchez. Es como tan funcional. Ella el martes 1287, mira qué feo lo que le estoy diciendo, pero gente que está en el servicio de primera línea, de primera fuente. O sea, se conmocionan algunos nomás y los demás, bueno, le tocó a otro. Qué chiste, qué penoso. Entonces, ¿cómo? Porque todos dicen, asaltaron al coronel. A ti mismo, tú mismo tuviste que hacer uso de tu arma. El capitán y todo. Bueno, y el civil que no puede portar arma, que tiene prohibido portar arma, ¿cómo se defiende? Sí, es el tema. Si no se puede defender el que porta arma y que se porta y que porta arma se defiende, más encima va preso, ¿qué me queda para mí, ciudadano? Puta, róbenme, bueno, hagan lo que quieran. Y los otros se aprovechan. Si nos ven como tontos, nos ven como tarados, nos ven como enfermos. Ahí quiero que le pongamos un poquito el acento con tu tino y criterio, por supuesto, Juan. Pero ¿cómo ves tú eso? Mira, yo creo que Carabineros pasó de ser una carabinero, una policía que cumplía, que hacía, a ser una policía moderna en los años 90-2000, que tú participaste de lo que es la Comisión de Reingeniería. O sea, se va a cambiar, y se va a cambiar para ver ese plan estratégico, y aparece toda la evolución de la policía de Carabineros, y fue un orgullo. Antes lo era, pero aquí se exportó la figura de lo que es el carabinero, de asesoría en otros países, que todos querían venir a Carabineros. Carabineros fue como una escuela para todo el resto de las policías. Fue reconocido, valorado, etc. Pero creo que eso también le pasó la cuenta. Pasó la cuenta en que, mira, a mí me gusta Levartov de reingeniería, y creo que la reingeniería a veces peca de estas cosas, de lo perfecto enemigo, lo bueno. Entonces, y empezamos a no creernos el cuento. Porque cuando tú haces cosas bien, la formación y otras cosas más para que la lata, pero empezamos a traernos cosas de afuera, a importar de afuera. Y lo primero que aparece ahí, por ejemplo, el delegado cuartel. Y empezaron por tocar un tema del plan cuadrante. Y tuvieron que recorrer el mundo para ver cómo era el delegado cuartel, cuando el delegado cuartel uno lo podía ver a lo mejor en el jefe retén, que conocía a su gente, que conocía al que vendía del almacén, conocía al pato malo. Entonces, yo creo que empezamos a importar, y también aparecieron, tú conoces a varios, de ciertas fundaciones, de ciertas universidades, que tomaron ese nicho, hablo de civiles, que tomaron el nicho de la capacitación, y empezaron ellos a traer algunas, a importarnos otras formas de policía, y nos quisieron a nosotros de amoldar a eso. Y tuvimos la policía comunitaria, la policía de proximidad, la policía aquí, cuando Carabineros fue armándose con sus recursos, con la idiosincrasia de acá, de lo que es Chile. Y así fue. Aquí fueron a estudiar a la universidad y empezaron a armar, pero no empezamos a creer en nosotros. Y empezamos, y ahí tomo la palabra de algunos, que no tuvieron la fuerza para defender los valores, los principios y las tradiciones que tiene Carabineros. Y hoy día tenemos camisa blanca, vehículo blanco, ya no tenemos el oficial, sino que tenemos la gente de diálogo, que ahora tenemos, no sé, una serie de cosas. Una serie de cosas, ¿por qué? Porque el valor que tiene, que tenía Carabineros, y ahí te dejo la palabra, Jorge, es que, y tú sabes mucho de esto,
es la tradición y doctrina, que era uno de los objetivos permanentes que tenía Carabinero en el segundo plan estratégico, o en sí. el primero, no me acuerdo los dos, que era mantener la tradición y doctrina. Entonces la pregunta ahora, tú ves un Carabinero, ¿podrías reconocerlo que es un Carabinero con un uniforme de esa naturaleza, con vehículo pintado distinto? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Tenemos que adaptarlo a los nuevos tiempos. Bueno, pero la verdad es que yo le digo a quienes están pensando en eso, que la institución no es de ellos, la institución es del país. Por lo tanto, cuando tú empiezas a cambiarlo porque a ti te gusta cambiar el color, puta, yo puedo pintar el cuartel distinto porque me gusta y son los nuevos tiempos, color turquesa, por ejemplo, ya que hay una política exterior turquesa. Entonces, pero nosotros somos una institución valórica, de tradición. Entonces va a tener que... Y ahí está parte de lo que tú planteaste, el primer tema, la refundación de Carabineros. Claro. Exacto, fíjate que cuando tú hablas de eso me estaba acordando de que la doctrina como el conjunto de principios, valores y tradiciones que se transforma en un sentir, un pensar actual de todo Carabinero y bla, 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 bla. Y miraba cuando le estaban rindiendo honores, qué pasará por las cabezas de estos Carabineros. Y ahí donde dice uno, yo voy a defender, yo voy a dar mi vida, yo no, yo voy a dar la vuelta larga, no, yo para mí esto es una pega, ¿no? Y empieza cada uno y se empieza a perder esto que nosotros echábamos de menos y que en definitiva, como tú me dices, es tan valórico. Y fíjate que por otro lado, la delincuencia, no solamente la narcodelincuencia, sino que la delincuencia en general, está capturando una lealtad, pero impresionante, porque es en función del mal, en función del daño, en función de la plata. O sea, se empieza a perder un poco la doctrina policíaca en función, para que no digan que hubo un estado policial y una militarización y todo el tema. La CAN unida, granítica. Huechán con Mapo también, pelean con él, traído y se dan. Fíjate que la gente dice es una quitada de droga o un ajuste de cuenta. Le dan un valor al ajuste de cuenta. Ahí anda un video dando vuelta de un pato malo, ordinario más encima, que se lo hacen concha de Megavisión y les dice que le hace. Pero lo que más les duele a él es que a él lo confunden porque es de otra banda y él dice, no, yo soy jefe de mi propia banda, pues bueno, cuidado, yo tengo mi propia banda. Entonces, a ustedes, Gile y bla, 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 y le saca a la mamá, le saca, es muy ordinario para ponerlo acá en este minuto en el programa, pero le da de todo. Y fíjate que para el resto es el que es el baluarte, pues bueno. Y es el que le gusta, y es el que se acerca al Carabinero, se acerca al PDI, se acerca a aquella. Entonces, la postura de los valores y de las virtudes cardinales ya en el planteamiento de la filosofía policial, ya, dejémosla stand-by, vamos a una parte eminentemente operativa, pero ¿cómo se van a ejecutar las operaciones si los mismos que denostaron a Carabinero, que lo perjudicaron, lo atacaron, que ahora están al mando, no hacen absolutamente nada para revertir? Si era tan sencillo como que ese que disparó el Carabinero, que uno de los que murió lo habían sacado el 2020, los otros no le han dado la sede de la identidad. Si eran pato malo con antecedentes penales, es que no nos dieron las informaciones, ojo, desde Venezuela, pero si con el comportamiento que ya tienen en Chile es bastante suficiente, porque una pasada, dos pasadas, tres pasadas, y era cosa de hoy día el abogado, como defendían al famoso Josué David Ramírez Olivero, de 28 años, Wilber de Jesús Olivares Peña, de 34, y el Jordi González, 20, que hasta el día de la mañana no sabían cómo se llamaba porque no tenía DNI. Y después, más encima, cuando le dan la prisión preventiva de unos días, se enojan porque lo están mandando a cárceles distintas y los abogados dicen, pero magistrados, que yo quiero entrevistarlo. Entonces, dos a Santiago, uno, y uno a la cárcel de alta seguridad. Y más encima se enojan, güey. Y luego dicen, no, es que la detención fue ilegal. Y sacan toda una teoría de la detención, de la flagrancia, que son 12 horas, pero sacan toda una teoría de cuándo empieza a correr. Que primero fue retenido. No, primero fue conducido, después fue retenido. Después cuando lo identificamos. Pero cuando recuperamos los 6 celulares, pedimos la orden judicial para extraer la información, es que... ¿Tú sabes lo que cuesta a veces traer la información, pues, Juan? Entonces querían todo el tiro al día siguiente para el control de la detención. Tan loco, weón. Pero sin embargo, si tú te metes en un forro, yo me meto en un forro, otra persona de aquí del chat, puta, le aplican el rigor de la ley al tiro, weón. Y nadie está pidiendo que no, mire que el teléfono, no, no. Aquí, cortito, en cambio al delincuente, oye, le empiezan a tirar el elástico y los abogados hoy día hablan unas cabezas de pescado, weón, desgraciadamente. Firmé una parte, pero no quiero ni hacerlo famoso, lo desgraciado, porque no puedo decir otra cosa. Buscando una alternativa, es que le tomaron declaración
le tomaron declaración no estando el abogado presente a las 5. ¿Qué abogado particular va a las 5 de la mañana a un cuartel? A ver, dime. Juan. Luis Pato Malo. Y defensor penal público. Dime, ¿quién? No, nadie. Y a mí no van. Entonces dice, no, y le toman declaración. Pero el fiscal dice, si yo le tomé la declaración a un policía, o sea, más encima, no está por delegación, la tomé yo. Y él rehusó a guardar silencio porque el Pato Malo sabe, quiso cooperar. Quiso cooperar diciendo que en realidad él lo llamaron a robar teléfono, no a matar carabinero. Entonces, la estrategia de la defensa la van a separar, van a ir disipando la cuestión y van a tratar de arreglar el cuento. Y en eso no puede caer el Ministerio. Acá vamos a ver cómo se maneja el Ministerio Público y bien las investigatorias. Porque en los hechos, en los fácticos, tenemos un teniente muerto, civiles lesionados. Fíjate que, es más, antes de ir a los videos que te quiero mostrar, acá Miguel Orellana dice, don Jorge, una periodista de Canal 13 googleó el número del carnet del delincuente muerto en el CERVEL de Venezuela y, oh sorpresa, pertenecía a una mujer. Y resulta de que el documento que recién no se veía, yo no sé si tú lo has visto, Juan, porque algunos no lo han visto, es claro. Gobierno de Chile, Ministerio Interior, expulsa al país extranjero que indica, resolución 60-2793, aquí está para que no diga. El extranjero Julio César González Vargas, nacido en Venezuela ya, de Nacional Venezuela, conforme al informe mediante parte policial 1736 de la Policía de Investigación de Chile, ingresó clandestinamente en territorio jurisdiccional. O sea, se autodenunció, cumplió. Con fecha de octubre del 23 se denunció este hecho al fiscal de Pozo Almonte y de conforme al artículo, se resuelve la Policía de Investigación de Chile y Quique procederá a expulsar del territorio nacional al extranjero Julio César Vargas, González Vargas, nacionalidad venezolana. ¿Ya? Después dice efectuar la expulsión de la persona señalada siempre que no existan causas pendientes en su contra. O sea, ya le dice, anda a robar, güey, para que tengan causas pendientes y así no te echen. Ese es el mensaje. Y si la hubiere cuando cumpla la respectiva pena, un año o dos años te va. O sea, ojalá me tienen 5. Y después, resérvese al afectado las acciones judiciales que señalan el decreto supremo 527-84 del Ministerio Interior. O sea, que él puede alegar y todo. Comunique que se presente resolución, tata, firma. 2020. Si este señor hubiera sido expulsado del país, hoy día no habría participado en el delito. Entonces, fácil. Tienen que echar a los que están indocumentados, güey. ¿En qué mano está esto? Este ya no es un problema policial y no lo quieren entender. Pues muy tonto lo que estoy diciendo, compadre. Ahora, te hago una consulta. Esto que estaban acá, estas personas, estos tres, incluyendo, o estos cuatro con el que murió. Eran seis, ya. El de la moto, y faltan hay tres detenidos, uno muerto, faltan dos, no uno, faltan dos. Consulta, todos jóvenes, ¿tenían casados con pareja? Sí, parejas colombianas. Algunos se meten con chilena para tener guagua, para el arraigo, porque algunas también se prestan para el tema. Sí, es todo lo tradicional, sí, el modelo tradicional. ¿Tú tienes la foto por ahí, te mostraste a los tres? ¿Es posible mostrar a los tres? Pero claro, te voy a mostrar de inmediato. ¿Por qué anda colombiano con no sé quién escribe? Mira, solamente para plantear una hipótesis que tengo, que, a ver, si tú miras a los tres que están acá, miras lo que pasó con el teniente Ojeda de Venezuela, miras los que están, los rapis generalmente que están ahí en el delivery al acecho, mirando todo lo que pasa. Sí. Oye, jóvenes todos, atléticos, ¿qué pasa? Ponle uniforme a los tres, a ver. Sí. Mira la mirada, mira el corte, mira el ceño. Mira el más morocho. Míralo. Sí. Entonces, acá, tú, mira la ropa. Mira cómo se visten. Hoy tenían ropa de recambio, ¿ah? Tenían ropa de recambio, si estaban listos. Si esto lo pillaron porque con helicóptero lo siguen por los portales, o sea, porque se hizo lo que dijimos para el teniente Quesada, para el teniente Ojeda, el plan que han dado, un cierre. Así que yo lo que creo acá
ellos tienen un discurso, ya incluso para declarar. Entonces yo creo que más que delincuentes tienen entrenamiento. Son personas con entrenamiento distinto a un entrenamiento o no entrenamiento, sino que lo que te da la delincuencia. Esto va más allá, Jorge. Es más preocupante. Es más preocupante de lo que uno cree. Estos no son delincuentes natos, como se diría así, como diría Lombroso. Lombroso, Ferri Garófalo, claro, delincuente. No, estos están formados, obedecen una disciplina. Tienen una formación para venir a desestabilizar y tienen que vivir de algo, viven de la delincuencia. Sobrevivir es como va a la selva y tienes que sobrevivir. Mira la concentración, qué buena imagen, que también me iba a referir a eso. Mira la concentración, pues, bueno. Mira la concentración, esa concentración la tengo yo nomás cuando voy al polígono, compadre. Ahí justo Guido Quesada, mira, me adelanté a lo que decía Guido Quesada, solo basta con ver los impactos en el auto. Bueno, hola Guido, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira la concentración y ahí pa, machaca el vidrio y lo rompe. Eso fue seco. Entonces, ¿es un delincuente? ¿Lo hacen los delincuentes eso? No, el delincuente común de acá no. Fíjate que tiene cuatro impactos balísticos en el cuerpo el teniente. Cuatro. Se lo aseguraron al tiro. Por eso estoy diciendo, esto es mucho más grave que delincuencia. Es mucho más grave. Sí. No quiero hablar más porque creo que yo da para otro programa y lamentablemente por lo que estoy viendo, el análisis que estoy realizando me conduce a eso, que la actuación que tuvieron ellos fue tipo célula, una célula preparada, una célula que está entrenada para repeler ataques. Ojo sí. los carabineros. Sí, hay un tema. Salud, está saludarlo, es el Guido. Grande el Guido, muy bueno. Guido. Mira, Jorge, ¿sabes que se me gusta la teoría de Juan? Es que es cierto. Es cierto. Sí, de hecho, por eso que algunos dicen esto fue una encerrada. El tema es que ¿cuántas personas hay como esta? Y la única actividad es sacarlo. Por ejemplo, el otro día se demostró con los trinitarios. 1000 detectives, 126 órdenes de entrada y registro en 15 comunas. ¿Qué hora ha pasado si ese mismo día se cumplen más órdenes y se piden 2.500 carabineros? Y se revisan todas las tomas. ¿Cuántas armas son recuperadas? Y se reparten. Carabinero PDI para los efectos. Porque hay una persona que dijo de que entre la base de datos carabineros y la de PDI no conversaban. Claro, porque no está el BUD, el Banco Unificado de Datos. Parece que no está funcionando, compadre, eso. Pero por lo menos hay contacto. Oye, tengo tal detenido, tengo tal RUT, porque tampoco se identifican. Bueno, aprovechen de tomarle la ficha de cadastilar a todos. Pídanse una orden judicial buena en el fiscal. O sea, aquí hay que meter bien a los tribunales de justicia, a la fiscalía, y todos tienen que participar de esto. Si es el tema. Porque uno me está diciendo que el teniente fue muy arrojadizo, se enfrentó. Sí, pero el teniente lo hizo para evitar otros delitos. Y él iba pasando, no estaba en el supermercado como hacían en primera instancia. Él iba pasando, él se dio cuenta de lo que estaban cometiendo delitos. Y él fue a defender, y de hecho hay un video cortito, voy a poner acá, para que ustedes vean más o menos lo que pasó, la gente que había y la menor de edad. ¿Por qué es importante este video? Porque lógico, lo empiezan a filmar después. Porque ahí el teniente cuando se baja se identifica. Carabineros, dice. O sea, él más encima se identifica. Él
él no llegó disparando. Él se identifica para adoptar el procedimiento del tema y andaba la moto y el auto, o sea, andaban con cobertura y después habían otras mujeres. Porque la pregunta es, ¿quién le tiró el ladrillo? La gente que estaba afuera vivo, estaban esperando. Si venían asaltando hace rato, sí, esto está pasando todos los días, toda la gente está reclamando, si esta cuestión ya no puede más. Dice Mauricio, ojo, en el lago Virihueco existe una célula de 300 comandos venezolanos con toda la logística y armamento y nadie hace nada. Mande las coordenadas a Mauricio por correo para ver qué podemos hacer nosotros. Fíjate que te quiero llegar a una pregunta. Hoy día una amiga me llamó y me dijo, Jorge, la solución, la noté acá, me dijo, es formar escuadrones de la muerte. Yo le dije, mira, no es la solución, yo creo, porque los escuadrones de la muerte primero se ceban, segundo, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Quién lo va a hacer? Es que tendrían que hacer las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, no. Y alguno que otro civil, claro, lo van a hacer, pero ¿quién lo va a liderar? ¿Cómo van a detectar los blancos? ¿Qué opinas tú de esto, que la gente se desespere y empiece en la autotutela y empiecen a salir a buscar personas, no? Mira, Jorge, a ver, ¿cómo una de las maneras que se utilizaba para encontrar un violador, la pedí, por ejemplo, usaba Carabineros también, mandaban un señuelo, ¿no? O una señuela, digamos así, con respeto. Mandaban una detective, una carabinero joven, con minifalda, la andaban para pasearse y detrás la andaban siguiendo para como señuelo. ¿Qué pasaba en el tiempo cuando asaltaban los bancos? Habían cápsulas, te lo digo, yo participé en esas cápsulas, cuando había una moto, un vehículo comando, radio patrulla y un comando, cosa que cuando dieran la alarma a los bancos que estaban asaltando, teníamos que ir al choque. Entonces, el tema de la célula, yo quiero plantear algo intermedio. No se va a terminar estos delitos de alta connotación social, violentos, como por ejemplo estos tipos de asalto, los sicariatos, los secuestros, la encerrona, los portonazos, porque yo lo viví. Entonces, el tema es, Jorge, que acá, imagínate mandar un señuelo, una camioneta blindada completamente, con gente entrenada arriba del auto. ¿Cuánto duraría enfrentándose? Porque obviamente, o en la Araucanía... No quisieron hacerlo. Un camión blindado. Es la única manera. La única manera, porque el resto es... No hay solución. Porque carabinero, para estos casos que son así con violentos, encerrona, portonazo, por nombrar dos delitos violentos, carabinero si no se encuentra con el procedimiento, no va a ir. No va a ir. Entonces la gente va a tener que, o estás escalando a la pregunta o lo que escribían, escuadrones de la muerte, vamos a tener que protegernos, armarnos, hay tan X venezolano en el sur, comando. Y quiero decirte una cosa. Hoy día salía la noticia, el presidente con ceños fruncidos, que lo pone a veces. Voy a llamar a consulta al embajador de Chile. ¿Qué pasaría si en este minuto Venezuela, por tirarlo así, rompe relaciones con Chile y nos declara, no sé, pues no voy a decir una guerra, pero ¿qué pasaría con todos los venezolanos que están acá? ¿Qué pasaría? Se dividirían los venezolanos, pero los menos serían los buenos, los que están legales, y muchos serían los malos que entrarían en una anomia, en una carencia enorme de sentirse desamparados y empezarían a hacer tonteras, porque saben que en Chile no van a apretar las gonas. No, saben que aquí no se les va a pasar nada. Lo dijo uno en la tele, hoy, si en Chile no pasa nada. No pasa nada. Entonces, te voy a volver la pregunta. Te voy a tirar la pregunta, Jorge. O sea, lo que está haciendo, lo que hizo el presidente hoy día, llamar al embajador. Muri. El haber ido Monsalve para allá, que se firmó un convenio, pero que no tiene, digamos, no tiene peso. No, más que peso, no tiene desarrollado el protocolo, cómo se va a realizar. Entonces,
La pregunta es, ¿estamos haciendo, Chile está haciendo el ridículo? Totalmente. ¿Es un show mediático? ¿Es campaña electoral que es lo que está haciendo? ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué pasa como Chile? Porque Chile no representa hoy día un gobierno. Esa es la importancia de elegir a quién nos conduce. Es que nos representa a todos. O sea, cuando se colocan los zapatos, los peores zapatos rotos y va así, y va sin corbata, nos representa a todos. Es el tema de la democracia. Cuando alguien va al Congreso y se viste como payaso y habla, eso es. Entonces la pregunta es, ¿queremos eso? Obviamente hay muchos que no, hay otros que a lo mejor que sí. Entonces la pregunta es, ¿Chile está siendo el loco? ¿O es parte de la estrategia que tiene que seguir en este país alineado al bloque de izquierda? Buena pregunta, pero tú sabes que son concurren todas las anteriores. En primer lugar, estamos siendo el loco, sí. Es parte de una estrategia, pero por supuesto, de la 2030, de Puebla, de todos, están todos en el tema. ¿Tienen temor a pelear con ellos? Temor. Si tenían que haberse plantado en dos patas en una reunión bilateral y decirle voy a llevar a la chacota, porque esto no da más. Y tercero, que es lo peor de todo, que yo veo con temor incluso las elecciones, fíjate, de alcaldes, por cómo se están comportando incluso con los candidatos que están sacando. La clase política chilena no le está interesando los problemas de la gente. Murió el teniente, vamos, pésame, y bueno, si muere de aquí al 27, otro carabinero. Fíjate que está tan asustadizo el ambiente que anoche vi a Ricardo Yáñez en su intervención en el hospital de Carabinero, que estuvo más cuidadoso y timorato que nunca. No, de esto yo no voy a hablar, de aquí y allá, cuando era una oportunidad importante, vamos a analizar el tema, pero él está preocupado de que el 7 de mayo lo van a formalizar, que el Tribunal Constitucional acogió el documento, pero dijo que no paraba el proceso, de que Vallejo lo ha ofrecido, todos lo han ofrecido, que aquí ante el 7 se va. Entonces, justo le pasa esto, yo lo noté complicado, lo noté mal, y era una oportunidad para que hubiera invocado de otra forma este trabajo, no obstante que lo bueno es que habían detenido y habían muerto por el otro lado. O sea, no se le hallaron pelada gracias al teniente. Porque si no, imagínate, matan un carabinero, funeral, no hay detenido, no hay, y se siguen riendo. Porque en muchas de las muertes de los carabineros y en muchos procedimientos con muertos han participado los mismos sujetos. Han participado, no digo que estos mismos, pero sí, es un tour criminal que hacen por Chile. Si hay homicidios todos los días y prácticamente uno en la mañana, uno en la tarde, güey. Entonces, ¿cómo no se van a conmover los que tienen que hacerlo? Fíjate, ¿dónde está Lucía Dahmer, güey? Que hablaba que hay que refundar, que no la quise poner en la foto acá. ¿Dónde está el jefe de prevención del delito, güey? No, que vamos a los guardias municipales, los vamos a nombrar para que hagan esto otro. Quinta Normal, eran las termas de Quinta Normal. La 15 comisaría, después la 22, como lo fue la 16, la Reina. Ahora no son las termas. Ya no hay comisarías termas. O sea, decimos comisarías termas cuando uno lo trasladan allá y uno le mandan a la primera a Santiago y dice, va, está lleno de pega. ¿Y tú te vas? No, yo a la 22 Quinta Normal, va a ir a 2007, esta, bueno, no pasa nada. O la Reina. Ahora no. Tiene una cantidad de delitos. Entonces, nosotros, entre las bromas, cuando nos daban los traslados, algunos se reían. Ahora no, ahora está la escoba. O sea, de hecho, está ahora mejor estar en la sur, porque en la sur, de una u otra manera, ahora la cuestión está así, está allá, hay más trabajo con los alcaldes, todo el tema. Pero en el sector oriente, bueno, Ñuñoa, mejor ni hablemos. Pues. Ese tema de la monjita que iba con la muerta en la maleta, que de hecho el subsecretario dijo que era suicidio, tiene que haber tenido su antecedente para decir que era suicidio y de hace un año atrás. Yo ya no sé qué tienen en la cabeza. Pero a lo mejor, supongo que fue suicidio. Pero la monjita parece que no era monjita, que hay todo un tema. Y las autoridades, yo creo que al presidente Boric le falta tomar medidas, güey. Debería haber sacado a su secretario de prevención del delito, qué rato. Si no está preveniendo nada. Como debería sacar el Seremi de Educación de Atacama, el pelado chico ese que del equipo que no tiene estadio más encima, y que anda alegando y agarra a los carabineros a garabato y habla de la igualdad, confunde todo. Si el funcionario público que no sirve tienen que sacarlo o sancionarlo, güey.
Por eso cuando el funcionario público lo califican con mala nota, se enoja, po. Reclama con el jefe y se va al acoso laboral, a la cosa. O sea, es el país en este minuto el que está mal, está complejo y no lo quieren entender. Y Carabinero, adicionalmente, absorbe esto como una esponja y te lo voy a demostrar. Porque hace cosas, y aquí quiero tu opinión versada, porque yo no sé si viste este documento, pero tenemos que mostrárselo a la gente, porque hace cuestiones que traen un problema que nosotros sabemos que cuesta hacerse. Se redactó un documento firmado por un general que yo quiero mucho, que es Silva Chamorro, que es el director del personal. Entonces, tanto que hablábamos que, no sé si lo viste este, ¿no? El plan de mejoramiento de la gestión del PMG. ¿Lo habéis visto, Juan, o no? O sea, yo vi, no, este no lo había visto, pero yo he visto el plan de ese, pero lo vi del año 2005, por ahí 4 o 5. Ahora hay un plan de mejoramiento de la gestión. Significa que le quieren dar a los carneros un bono, como un bono producción, como le dan a los fiscales, ¿ya? Entonces aquí está el artículo tanto, el título tanto. Se conforma una mesa de trabajo integrada por los oficiales jefes o alternos de reparticiones. Programa de mejoramiento de la gestión y programa de mejoramiento de la gestión de incentivo PMGI, el que deberá considerar informe de técnico jurídico, la asignación como tributable, más no imponible, ni afecta a la ratificación de zona. Nombran acá a cargo al teniente coronel Jono Campos San Martín del departamento, Madrid el Fuente, mayor, capitán, todo, todo, todo. Disponer, bueno, disponer una comisión de trabajo para el PMG. El estado de avance, un estado de avance, firma Silva Chamorro. La pregunta que yo te hago, ¿cómo le van a pagar un PMG si no está no está considerado en la glosa ni en la ley de presupuesto de Carabineros de Chile del año 2024? No. Yo creo que hay cosas que, mira, como intención, tal, no sé, yo creo que aquí plata no hay, el país está viviendo muy... No son los mejores tiempos de bonanza económica que tiene el país. Creo que a mí ese tipo de incentivo, yo soy más antiguo, o sea, más por vocación que por trabajar. Considero que los parámetros, para eso hay que tener muy buenos parámetros objetivos para poder retribuir, si así se puede llamar, con un PMGO, qué sé yo, pero para poder retribuir la acción tiene que haber algo muy objetivo, así como parámetros para ir al extranjero, parámetros para entrar a la academia, u otros, que no lo hay, porque no lo hay. Entonces ahí, Jorge, lo que yo creo, que al no haber estos parámetros, cuáles van a ser, no tienes el sustento para que esto llegue o llegue a quien se lo merece o quien haga una gestión como corresponde. Entonces, yo creo, Jorge, que independiente que no está la ley de presupuesto, que está allá, creo que el plan de gestión es otro instrumento más que nosotros estamos, se está creando, o sea, digo nosotros, Carabineros está creando, con otros que compiten, para que entonces ya no va a haber calificaciones. Por ejemplo, claro. ¿Se eliminan las calificaciones? No, va a tener que cambiar porque ahí van a estar, en definitiva, ¿cómo se va a medir la gestión? Sin que se altere el plan. Bueno, tu punto, el plan de las calificaciones anuales, claro. Perdón, Juan, antes que se olvide. Apareció esto. ¿Me escucha, Juan? Dice, el presidente Boric no autoriza bono trimestral para Carabineros de Chile. La tercera. Con fecha 10. Lo busqué y no están en la tercera ni en el pulso. Alguien hizo esto. Aquí hay una guerra sórdida. Pero me quedo y voy contigo y vuelvo contigo solamente para mostrar el cierre del documento anterior, pero voy contigo con el tema del sistema de las calificaciones y cómo se va a poder establecer en esta mesa de diálogo de trabajo el tema de este incentivo, bueno. Porque van a haber procedimientos arbitrarios con tal de ganar más plata algunos. Pues, bueno. Mira, cuando fui comisario en Arica, de repente llegaba un subprefecto que es hermano de un compañero nuestro, y llegaba y decía, vengo a ver
el plan de había un plan de gestión, o sea, ver la productividad. Entonces yo llegaba, yo había estudiado estas cosas, entonces le decía, la productividad, ¿y cómo mide la productividad? Entonces, generalmente la ganaba el de tránsito que sacaba más parte. Yo decía, no, pues usted te confunde lo que es productividad con... porque la productividad está asociada a la comisaría. Pero ¿cómo? Entonces yo le explicaba que la productividad, por ejemplo, yo a principio de año yo decía, quiero bajar las denuncias por robo, por intimidación, un 10%. Si yo lograba bajar, yo estaba siendo productivo. Y así en otras metas más, menos licencias médicas, y yo ahí fijaba, porque ahí era más justo, porque ahí también, porque yo le decía, ¿cómo evalúa el de la oficina aparte? Es que no hay parámetros, sí hay parámetros, la productividad, porque en la medida que él trabaje bien, yo voy a poder salir a la calle, el subcomisario y más gente, vamos a poder hacer gestión, y eso es productividad. Entonces es un concepto complejo, y pasa un poco el PGMO, porque pasa eso, en el fondo no somos entes como un CEO de una compañía, que a lo mejor él tiene la capacidad de transformarlo todo, aquí está todo pauteado. Por lo tanto, el capitán a lo mejor quiere hacer más cosas, pero no le permiten. ¿Cuántas veces a ti te dijeron no? ¿Cuántas veces te ordenaron que no hicieras cosas? Entonces te estoy diciendo eso. ¿Cuál es el parámetro que va a haber? O el parámetro que entiendan arriba que tú lo puedes hacer. O eso va a quedar una competición perversa, por ejemplo, que en un momento dado, por ejemplo, tú sabes que hoy día el PGMO, si yo no macheteo todos los procedimientos, no tomo ni un detenido y no hago nada en mi comisaría, voy a ser el mejor. Porque hoy día, como se consideran los casos policiales, esto es perfecto. Claro, el flojo entonces, no, el flojo queda bien, bien ubicado. Entonces, Jorge, ¿cuál va a ser el parámetro? Ese yo le tengo, yo, no, sí. La segunda diría, tercera diría, la bajada, es lo que me, más que en el título de a lo mejor una buena intención. Sí, como dice Luce, ese sentido podría tener segundo. ¿Qué decía Guzmán? Segunda lectura. ¿Qué decía Cristian Guzmán? El parámetro es lo que dice el político que está en el ministerio. No, lo que pasa es que hay control de, o sea, dentro del control de gestión está, si lo ve la inspectoría, lo que pasa es que lo dice Juan, es cierto. No, porque la percepción es una cuestión subjetiva, Cristian Guzmán. No. En todo caso, acá un amigo que tenemos nosotros nos mandó un documento, o sea, nos mandó un recuerdo muy bueno, que está asociado a lo que estábamos hablando con Juan. Y nos dice sobre la ley 21.427. La ley establece que tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigación de Chile como parte de la Administración del Estado están al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la prevención de delitos, al control y restablecimiento del orden público y la seguridad pública. Y efectivamente es así. Esa es la función primordial. El tema es que en este minuto no hay prevención porque están ocurriendo una gran cantidad de delitos. O no hay mitigación de esto, o no se detienen, o salen en libertad, lo que sea. El punto es que el hecho de que están muriendo más chilenos. Y curiosamente, el matarife de los chilenos están siendo determinadas personas de origen venezolano. Si es cosa de ver las armas de los dominicanos. Entonces, ya se les quitó por lo menos atacar a la gente que tiene armas inscritas. Si las armas las traen de afuera, de alguna parte las traen. O se las mandan conforme a la operatoria que dice Juan, como si son cabros jóvenes, instruidos, que están dedicados a este tema. Tiene su canal logístico. Me recuerda, dice, los carabineros trabajan 24/7 sin derecho a horas extras, sin franco, etc. Carabineros no necesitan en este momento tener indicadores de gestión. Eso debe aplicárseles cuando se respeten sus derechos. Ese es otro tema. Sí, también hay problemas de temas laborales, de las horas. Bueno, pero en todo caso, conforme a la temática que tenemos hoy día, hay que ver un, quiero mostrarte un video que medio duro, pero a ver, lo voy a dejar si está acá.
Aquí está uno de los primeros videos. Ahí están los autos. Va a llegar la gente. Y la gente dice un carabinero porque hubo un problema en la ambulancia, no se lo quería llevar. Entonces, ahora me acordé yo hoy día a la tarde del médico venezolano, por ejemplo, que tampoco quería atender post 18 de octubre los carabineros heridos. O sea, a ese nivel estamos. O sea, más encima es una invasión de personas que son malagradecidas, güey. Si veamos todos los tonos, fíjate que tenemos el tema con Bolivia. No vamos a tocar hoy día el tema que está pasando con el puerto de Ushuaia, la base que quiere poner Milei, que Milei va por otro lado. Y en el puerto Chancay de Perú, nosotros estamos todo complicado con San Antonio, weón. Estamos nivelando a la baja firme. Nos fuimos a los pocheros a jugar. A ti que te gusta el fútbol, estamos jugando en los pocheros, pero terrible. Y Perú subiendo, Argentina subiendo y Bolivia aprovechándose el pánico, weón. Por suerte no tenemos otro país limítrofe. La Isla de Pascua también anda con sus cuestiones raras. Entonces, eso es el tema que hay que ordenar. Y eso yo no sé cómo tú ves esa parte más próximo, en un futuro próximo, Juan. ¿Está ahí? Mira. ¿Pesimista o está ahí optimista? No, pesimista. Lo que pasa es que uno de los problemas que tienen las migraciones, Jorge, es cuando la gente se empieza a sentar en las ciudades. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque van a pasar pocos años. Cuando se empiecen a elegir autoridades de esos países, que van a ser representantes de esos países, porque ya tienen la nacionalidad, van a ser a Chile, lo que sea. Entonces, el tema va allá. Por eso que lo que tratan es de no sentarse en ciertas localidades, en ciertos lugares, estos guetos, porque después empiezan a elegir autoridades. Ese es el plan. ¿Ah? Ese fue el plan, Juan. ¿Me entiendes? Entonces, entiende aquí, cuando tú tienes 1,5 millones de ciertos ciudadanos de un país, tarde o temprano van a empezar a elegir autoridades y van a llegar al Congreso y van a llegar a... Entonces, ahí te van a cambiar todo. Entonces, ese es un tema que claro, nosotros a lo mejor no vamos a estar en este, lo más probable es no vamos a estar en este mundo cuando pase eso. Y a lo mejor ya no va a ser Chile. Mira, y nos va a pasar lo de la rana, pues la rana esa que la andan dando vuelta, la están. Y no se da cuenta que está muriendo. No se da cuenta. Bueno, eso es lo que yo veo. O sea, lo que yo veo en todo, en todo lo que sucede. O sea, cómo lo. Porque el plan, mira. En los planes, yo que he trabajado con altos planes, que desarrollé varios planes, no es el problema el plan. El problema es el cómo ejecutas el plan. Por eso te hablaba del PMGO, que cómo se ejecuta. Entonces, el plan se está ejecutando acá de esta manera. El plan es apoderarnos de Chile. Estratégico, en el sur, es un país inestable, ahora, con recursos. No sé si por ahí anda un video, lo que produce Chile en el puro, lo que podría haber producido cobre, que decía que era más rico, podría ser más rico que los países que árabes. Por ahí anda circulando un video que yo encontré mucho sentido, porque el 30% lo produce Chile. Entonces, este es un país inmensamente rico en recursos naturales, pero lamentablemente inmensamente pobre en sectores que los tienen divididos. Así es. Y ojo, y aquí no solo apunto a la izquierda, también apunto a la derecha, que no ha sabido ser una posición fuerte para poder no solo equiparar, sino que presentar una nueva alternativa respecto a la posible conducción o la nueva conducción del país.
Sí. Fíjate que no, y dentro del pesimismo seguimos con la misma cuestión, porque mira lo que pasó ahora aquí en la Araucanía. Que aquí la cuestión ya, recurso a favor de periodista y camarógrafo del actor policial durante la protesta en Victoria. Hubo una protesta más o menos fuerte. Carabineros tuvo que actuar para despejar, bueno, ese día llamaban de todos lados, ahí están. Y una acción judicial patrocinada por el INDH se pide que la Corte constate el irregular actuar de los efectivos de Carabineros apartados del reglamento, pese a que en reiteradas oportunidades se le han ordenado pegarse al mismo en sus intervenciones. Los camarógrafos no entienden, bueno, que se meten con la cámara aquí a trabajar y se meten. O sea, tú estás tratando de sacar una detenida persona y te meten la cámara al tiro. Así es, Ana María Julio, así es. No hay tractores nomás. Y ahí nos quieren meter otro. Esto fue el 15 de marzo y ahora ya está el tema de la pelea. Y del canal de la Universidad Autónoma Guatire. No entienden. O sea, los periodistas quieren que ahí uno dejen trabajar. Mira lo que le pasó al periodista que fue baleado, bueno, en Lovalledor. Por meterse, a meter la cámara. Entonces, ellos quieren que lo dejen trabajar. Pero fíjate que, en todo caso, Mr. C, prepárenme el video de los alemanes, porque no queremos que ustedes se queden con la sensación de que solamente en Chile tenemos problemas. Esto pasa en muchas partes del mundo. Vamos a mostrarle un video a los alemanes, porque en definitiva siempre hemos hablado, incluso con Bauhaus de la Polizei. Vean lo que está pasando en Alemania. Corre video. Und? Wie lange wartest du schon? 4 Monate. Interrupción en la cadena de suministro. El Estado bávaro en Alemania. Los policías se sacaron los pantalones porque están enojados porque no le entregan las tenidas que corresponden. Imagínate cómo saldrían los carabineros, weón. Peor que repetir. Porque le quieren cambiar tenida, que sí, todos no tienen la misma tenida, todo el tema. Entonces, cuando uno hace un tema y empieza a analizar lo que pasa. Nosotros siempre nos sentíamos orgullosos de que nosotros no éramos así. Éramos pobres pero delicados. ¿Te acuerdas cuando teníamos la tenida gris perla en la escuela que era usada? Y que hay que limpiarla con una escobilla de uña porque se manchaba y solo mirarla, ¿no? Exacto. ¿Ah? Claro, ahí le llegan atrasadas. Y nosotros andábamos manía, andábamos impecables. Pobre pero delicado. Existían las costureras, ¿cierto? La basta. Aquí no, no me llegó, listo. Y ahora tú ves los policías en general, los países son mamarrachos. Son mamarrachos, andan con las cuestiones. Cada uno, fíjate que incluso en ese mismo sentido, carabineros con tenía fatiga, con parca corta, con parca con bitre, con parca con corbata, con gorra, con kepi, sin cubre gorra, bueno. Fíjate que curiosamente yo me hago una cuenta de otro tema. Mauricio Yegemet, saludo Israel, saludo Mauricio. Hoy el otro día me habían mandado no sé, no me lo mandó Mauricio, fue Mario, sobre un ataque que hubo en la noche Israel, pero no lo puse porque no me habían autorizado a mostrarlo porque lo habían hecho de camino a un búnker, porque han seguido con los ataques. El tema palestino, el tema israelí está complicado. Pero ¿sabes, Juan? El problema más grande de todo esto es que eso es lo que se ha perdido un poco. El espíritu aguerrido, el amor propio, Juan. Sí, el zapato roto. Hay que ponerle un cartón adentro. Porque cuando lo mandaba al zapatero, realmente el zapatero ya no daba más. Cuando había el zapatero. Después recibimos los zapatos chinos, que eran malos. Bueno. Trajo un proveedor que era más malo, las camisas chinas igual. Pero uno iba y los compraba y a la cooperativa, no sé, se la arreglaba. Ahora, bueno, no tengo, no me dan. Un tema funcional. Y no precisamente de la función que se tiene que cumplir. Es re complejo, ¿eh? Súper complejo el tema, pero bueno. Querido amigo, Estamos. estamos en condiciones de. Porque si no vamos a aburrir a la gente, y eso no es bueno.
Cada día cuesta mucho más, fíjate, que tratar de educar, enseñar, explicar, ser serio. Mira, Porque chacotero y chanta ya la batuta acá. hoy día fui a la academia a pedir un certificado porque por fin voy a acreditar como asesor en seguridad privada. Tengo todos los papeles presentados. Y bueno, no te creo. No, no te creo. Mira, mientras no vea el documento, no te creo. No, no te creo. Vale, mira, fui. Este es porfiado. Porfiado. Lleva 4 años, 4 o 5 años que le vengo diciendo. Por Mira. Pero mira, o sea, pero gracias a Ricardo Luengo, que a lo mejor nos está mirando ahí, él se dedica a hacer eso. Entonces, él me dice, ya, mi coronel, como hinchador en Luengo, Oh, hinchado, sí. le falta este papel, Un haga saludo a este papel. Ricardo Luengo. ¿Cómo está, Ancho Paréntesis? Oye, bueno, tengo una buena noticia compartimos ayer, hablamos. Después te la voy a contar por interno. Ya, perfecto. Pero súper bien, estábamos ahí hablando con él. Pero fíjate que él puta, mi coronel. Y ahí yo le dije, ya. Entonces él me dice, ya, tiene que hacer este, vaya a hacerse el certificado. Fui al médico, me dieron ayer el certificado, hoy día fue a la academia a sacar mi certificado de título y saqué el de la delegación presidencial, por supuesto, para ver que no había sido detenido en espectáculo deportivo. El de carabinero, que me fui bien, no tuve problema. Tengo mis títulos, los diplomas y tengo que hacerlo conforme a la norma que en algún minuto yo también observaba cuando fui jefe del Departamento de Operaciones de S10. Entonces, yo creo que el lunes, martes, el martes voy a estar presentando los papeles. Entonces, ahí voy a estar, pero lo que te quería llevar hoy día fue a la academia a pedir mi certificado y de repente vi a los oficiales que están haciendo el curso de oficial graduado. Oficial graduado. Entonces, me iba a devolver a hablar con el director porque lo que quería yo era transmitirle mi experiencia en la encerrona y lo complejo de usar armas cuando vas con personas. Lo complejo que es. Que me diera 10 minutos, 15 minutos para pa hablar con los oficiales, que todos andan armados, la gran mayoría, y que pudieran transmitirle eso y a lo que se exponía con la muerte, producto de la muerte del teniente Sánchez, que en paz descanse. ¿Y sabes qué? Puta. Di dos pasos y me devolví. Y es porque me ha pasado otras veces, y a ti a lo mejor menos, Jorge, pero sientes que uno cree que es un aporte y dice, va, voy a hacerlo, pero muchas veces no es bien recibido al otro lado. Ya andaste. Entonces, eso es parte de la doctrina, parte de lo que lamentablemente se ha perdido de a lo mejor de alguien que ve, que visualiza, que puede hacer algo, puta, nos está haciendo perder el tiempo. A mí, muchas veces, tengo muchos ejemplos respecto a eso, no mucho, un par de ejemplos, en el cual yo a veces estaba exponiendo un tema importante, y habían varios señores generales, y me hacían así, que no estuviera mirando, y me hacían, corto, o sea, no estaban ni ahí. Y uno veía que era importante para la institución. Entonces, pero bueno, Jorge, llegó el momento. Así que. Cada día tiene su afán y siempre hay una campana. Le agradecemos mucho a Juan Antonio Muñoz Cortés, lo echábamos de menos, lo sabe, pero está muy ocupado la alta esfera, el hombre trabajando. No, ni siquiera sabíamos que se haya cambiado cuartel. Yo cuando voy a Santiago ya ni lo llamo porque está ocupado. Cuando le llamo tengo que irle hora, pues. Espero que mi próximo viaje me dé audiencia ahí en algún café en el centro, por ahí por el Bombay. Sería bueno ir a los cafés del centro porque nos encontramos con los políticos, ahí le podemos decir en su cara la cuestión, ¿eh? Qué terrible, ¿eh? ¿Ah? El Bombay es un café muy cultural que está en el centro. ¿Ah? Ni un problema, Jorge. Este también sé que ahora ha cambiado de cuartel. Sí. Sí, pues estoy en el cuartel Martínez. El cuartel Martínez con mi general, me tienen contigo cuando voy. No, me tienen Sí. contigo. Mi general allá. No. ¿Ah? Está bien. ¿O te referías a otro cuartel que yo sepa? No. Hoy muchas gracias. Todas las muestras de afecto, de saludos que han tenido conmigo. Yo no.
Siempre un agrado estar uno aquí, se entretiene, tu audiencia, tus hinchas, ¿cómo es? La drone ley, ¿cómo es? La dronguel. Presidenta, ahí estamos, ahí. Me alegro mucho. Así que muchas gracias por todos los comentarios a todos y a todas que me escribieron ahí. Le agradezco y que siempre pueda, voy a tratar de estar acá y aportar en algo que uno pueda transmitirle y ojalá que sea de interés de todos. Así que nada, pues un fuerte abrazo, feliz fin de semana. Jueves, nos falta el viernes mañana, tenemos. Ya estamos bien. Queridas amigas, amigos, reiterar nuestra sentida pésame a la familia de Emanuel Sánchez, a la familia Sergio Melnik. Desgraciadamente el mundo es así, unos se van antes, otros pues, y todos nos vamos a tener que ir algún día. La segunda certeza es morir, la primera es nacer, aclaro. Hemos querido conversar de un tema con usted, con un gran invitado, que es de la casa, que le gusta el ajedrez, aunque hoy día estábamos en otro formato, pero fundamentalmente para hablar de un tema que es complejo. Y no seamos ingenuos. La refundación de Carabineros está en marcha hace rato, sin haber modificado ninguna coma en los estatutos ni en la Constitución. Porque es una refundación de facto, es una refundación de voluntad. Es una refundación hecha desde la parte más interna, le atacaron la pana a la institución, la pana, la que a uno le da el coraje para hacer determinadas cosas. No necesitaron atar las manos, usaron la cabeza, dividieron. Pero Carabineros, mientras sigan el corazón de la gente, como gritaba, es un carabinero, porque él se identificó en el procedimiento y la gente lo va a apoyar, sobre todo un testigo que se llama Carlos, que fue presencial en esto, fue vital, pero no lo consideran, yo creo que ni siquiera ha declarado ese señor. Están ustedes, en ustedes experimentar, generar los cambios del futuro, lo que necesita nuestra institución. Con Mr. Sil, con Juan Muñoz Cortés, les damos las gracias por habernos acompañado esta noche, para los que no han diferido, que tienen que trabajar temprano, por lo tanto se duermen también un poquito antes, les damos el máximo los cariños y vamos a tener, si Dios mediante, otro programa con otros interesantes temas que estamos todos los días afuera por generar temas, sobran. Pero hay que tratarlos con mesura para evitar malinterpretaciones. El objetivo hoy día de hablar un poco de lo que es Carabineros y cómo se ha refundado, ya se ha logrado. Así lo entendemos nosotros y esperamos que ustedes lo internalicen. Pues también tienen ustedes las opciones de escribir, contando qué pasa con el tema. Y en relación a lo que preguntaban con el coronel Martínez, eso están dando. Estamos próximos a firmar los documentos que se correspondan, porque esto tiene que ser bien orientado. Yo no he dado los nombres de las otras personas porque tengo que hacerlo oficialmente. Por eso no me he adelantado a la maniobra. Pero aún tenemos Patria Ciudadana. Aún tenemos cosas por hacer. Eso es lo importante. No bajar los brazos, espíritu positivo, mente en alto. ¡Viva Chile! Y van en nuestro corazón y nos van ganando. Y nos vemos en un próximo programa de Don Jorge al Instante, Jaque Mate, Bajo la Línea de Flotación. Vayan, por favor, a nuestro demás canales de inseguridad nacional, y porque tenemos que hacer programas ahí también, porque si no, no va a subir el ranking, y cuando nos bajen de acá, nos van a dar duro, por acuérdense que... Ah, gracias Mauricio Gemet, super sticker, a nuestro amigo de Israel, Shalom, para usted, y tenemos que hablar de otros temas interesantes. Buenas noches, que descansen, y reitero, ¡viva Chile! ¡Chao, chao!